Ay, los apuros que pasé cuando se me fue Lupita. Puse a prueba a 5 muchachas, pero no me convencían. Hacía como que lavaba las cosas y en realidad solo las pasaba por el chorro de agua. El colmo es que ni siquiera desinfectaba con cloro o yodo las frutas y las verduras. Tan fácil que es contraer una enfermedad así. ¡Ja! Nada más eso me faltaba, que se me enfermaran mis clientes de cólera, amibiasis o de tifoidea o cisticercosis. En las ciudades es común dedicar poco tiempo a una adecuada alimentación. Para mejorarla, es bueno tomar en cuenta que diariamente el organismo necesita de energía y de otras sustancias conocidas como nutrimentos, los cuales se hallan en los alimentos que consumimos. Los nutrimentos que proporcionan energía son los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Los que forman y reparan tejidos son las proteínas y minerales. Y los que ayudan al mejor aprovechamiento de los demás nutrimentos son las vitaminas, los minerales y el agua. Un buen té para la digestión era lo que me estaba haciendo falta el domingo pasado, que tuvimos la mala idea de desayunar chicharrón con toda esa grasa. ¡Válgame el cielo! Entonces me llevé a mi nieta Ana a la verdulería y en lo que me despachaban, mi hija comenzó a explorar. Claro que lo que le llamó la atención fueron las frutas. Con todos esos olores, su variedad de formas y colores. Tan bonitas, de veras. Y tan buenas para la salud. Así que le dije a Ana que para crecer fuerte, siempre comiera frutas en sus 3 comidas. Al rato ya se las quería llevar todas. Pero yo le enseñé que la mejor fruta y la más barata es la de la estación. Lavarnos las manos con jabón y agua. Secarnos las manos para quitarnos los bichitos de las manos para no contaminar nuestra comida. Lavarse las manos. Para que no tengamos. Para que no nos enfermemos. Si comes sin lavarte las manos, te enfermas. Lavarme las manos porque si comes con las manos se ensucian y le entran bichitos y por eso. Las frutas y verduras deben ser lavadas muy bien con sacarte agua y jabón. Además, para evitar infecciones, podemos dejarlas sumergidas por unos minutos en un recipiente que contenga agua con unas gotas de cloro o yodo. Esta medida es conveniente, especialmente con las verduras que serán ingeridas crudas, así como con las frutas que se comerán con cáscara. Enseñar esto a nuestros hijos nos librará de muchas enfermedades. Thank you.
prudencia me impresionó desde el primer día con su diligencia, su higiene, y no se diga, su sazón. Con ella me divertí mucho preparando nuevos platillos. Ahí nos tienen, hirviendo carne, cociendo verduras al vapor, asando costillas con nopales, friendo calabacitas con chorizo. ¡Ay, qué les cuento! Hasta aprendimos a sustituir la carne con platillo fuerte por guisados elaborados con semillas, como el garbanzo, las habas y las lentejas. ¡Ah, me acuerdo qué fácil fue hacer picadillo! Milanesas y hamburguesas de soya. ¡Sí! Y lo mejor es que a los clientes les encantó todo. Los alimentos son seres vivos que utilizamos para nuestra alimentación. En México existe una gran variedad de estos que podemos clasificar en tres grandes grupos: cereales y sus derivados, frutas, verduras y leguminosas, y alimentos de origen animal. Que llevar con el doctor, porque amanecieron nuevamente con gripe. Y allí, mientras él los examinaba, mi hija le comentó que seguido se enfermaban de gripe o del estómago. Y entonces el doctor le recomendó que les diera una alimentación completa en el desayuno, en la comida y en la cena. Y le dijo también que los niños necesitan comer todo tipo de alimentos, combinándolos y variándolos, porque una mala alimentación puede provocar una baja de defensas en el organismo y después allá andan enfermitos. Muy sanas, más que nada para evitar enfermedades, no contienen grasas, nos ayudan a a nuestro organismo, más que nada a digerir las cosas, que no tengamos tantas enfermedades intestinales, y son lo mejor en nuestro país, frutas y verduras, para una buena alimentación, para nuestros ancianos, nuestros hijos y para toda la familia. Conforme vaya creciendo, él se va ayudando a su crecimiento, a su desarrollo, porque le ayudan mucho, son vitaminas que le ayudan y le protegen mucho también. Los padres podemos enseñar a nuestros hijos que el ser humano come para satisfacer el hambre, para disfrutar los alimentos y para cubrir las necesidades nutrimentales que nos permiten mantener la salud. Además, es conveniente inculcarles la regla básica para mantener una alimentación equilibrada y completa, que es combinar y variar los tres grupos alimenticios a lo largo de la semana, como lo son los cereales, las frutas y verduras, y por último, las semillas de leguminosas y los alimentos de origen animal. Ayer que mis nietos se vinieron para acá, los entretuve con mis tres reglas de oro para las hijas. Higiene, para evitar enfermedades. Combinación de alimentos, para que la alimentación sea completa.
sazón, que se logra con la práctica y con el cariño con el que uno cocina. Y así como jugando, también les enseñé que en cada comida uno debe de comer cereales, como la tortilla o el espagueti, que dan energía. Alimentos como los frijoles, lentejas, huevo, carne o queso, que dan proteínas para crecer. Y frutas y verduras, que nos dan las vitaminas para estar bien sanos. Los cereales como el maíz, el trigo, el arroz y la avena, las raíces como la papa, el camote y la yuca, son la base de nuestra alimentación, pues representan la principal fuente de energía y proteínas. Como por ejemplo, las tortillas, los tamales, el pan y las sopas de pasta, pertenecientes a este grupo de alimentos, que además aportan a nuestro organismo importantes cantidades de lípidos o grasas, vitaminas E, B y B6, hierro, fósforo y fibra. Ayer encontré a mis nietos llenándose de papas y refrescos. Y el resto de su comida, bien, gracias. Así que le dije a mi hija que darse un poco de tiempo para preparar una comida nutritiva es muy importante, sobre todo en beneficio de los niños que están en crecimiento y que necesitan alimentarse muy bien para aprender cómo se debe en la escuela. Además, no es tan difícil. Solo hay que combinar y variar los alimentos durante la semana. Y es que preparar los alimentos con cariño es la mejor forma de demostrar amor a nuestra familia. Realmente tienen que ser de origen natural, o sea, de los grupos lácteos, de origen vegetal, de origen animal. Generalmente tienen que estar bien lavados, bien cocidos. Sobre todo las verduras, leche, carne, huevos son generalmente lo que comen los tres niños que tengo. Pues sobre todo que tengan conciencia de que tienen que alimentarse de una manera adecuada. ¿Qué es lo que les gusta y qué es lo que yo quiero a través de cada comida darles? Que no se trata nada más de nutrientes, se trata también de emociones, de aromas, de olfatos, tactos, gustos. Entonces están implicando una serie de dimensiones tan diferentes que cada comida, cada desayuno, están involucrando en sí un proceso en el cual nosotros como padres nos relacionamos con ellos, ¿no? Y desde ahí vamos, desde lo que son, tener en cuenta lo que es lo nutritivo del alimento a nivel corporal, pero también lo que es lo gratificante a nivel emocional. Las frutas y verduras son importantísimas en nuestra dieta, ya que son fuentes de vitaminas como la C, la A, B1, B2, B y G, entre otras. Todas las vitaminas benefician la salud, pues permiten que se aprovechen los demás nutrientes. Es conveniente tomar en cuenta que las mujeres embarazadas, los ancianos y sobre todo los niños que se hallan en edad de crecimiento
necesitan una mayor cantidad de vitaminas. Por otro lado, incluir frutas y verduras diariamente en las tres comidas permitirá darle mejor apariencia y sabor a la comida. A los padres nos toca vigilar la calidad, la cantidad y el costo de los alimentos que consumirá nuestra familia. Al comprar, recordemos que la calidad alimenticia no depende siempre del costo del producto y que los alimentos naturales siempre serán más benéficos tanto para nuestra salud como para nuestro bolsillo. Chiquitos que van a saber, pero ahí está uno como adulto para orientarlos y enseñarles lo que es bueno y lo que es malo para la salud. Oh, desafortunadamente han proliferado toda la ciudad puestos de alimentos totalmente insalubres. Y los niños, como salen con hambre de la escuela, pues claro que se les antoja comer cualquier porquería que venden en la calle. Por eso le digo a mi hija que lo mejor es dar a los niños un desayuno fuerte y tener todo preparado para que coman apenas lleguen a su casa. Las semillas de leguminosas como el frijol, las lentejas, el garbanzo, las habas o la soya. Y los alimentos de origen animal como las carnes, el queso, la leche y el huevo son fuentes de proteínas y su consumo es de gran importancia para la salud, ya que forman y reparan tejidos. Que no coma suficiente cantidad de estos alimentos, además de frutas y verduras que contienen vitamina C y A y que ayudan a absorber las proteínas, crecerá enfermizo y tendrá un bajo rendimiento escolar. Las leguminosas con los cereales se complementan muy bien. Por ejemplo, el arroz con frijoles aportan más proteínas juntos que si se consumieran por separado, con la ventaja que no contienen colesterol. A veces mis nietos queridos me sorprenden cuando menos. Ayer que regresábamos por metro de un paseo, una señora como tantas se sentó enfrente de nosotros con su hijo. Y los dos iban comiendo con sus manos cochinas unas zanahorias con chile piquín. Y mis nietos, que desde chiquitos aprendieron buenos hábitos de higiene, se sorprendieron muchísimo. Yo traté de distraer su atención, así que me puse a platicar pues de cualquier cosa con ellos. Y ya en su casa, les expliqué que había personas que no cuidaban su salud. Y de paso les dije que secretearse en público es correcto. Ella come básicamente
vegetales, verduras cocidas, la fruta. Ella casi no come carne, y eso no por imposición, sino por gusto, y considero que es la mejor alimentación. Ella lleva, realmente nunca ha tenido problemas del estómago. Yo creo que verduras, frutas, lo menos condimentadas, prácticamente cocidas, y cereales. Crecen más rápido, aparte de que crecen, son más, más juguetones, los niños no se enferman tanto, y pues lo principal es que siempre están contentos porque comen bien y se sienten ellos bien con ellos mismos. Recompensar a los niños obsequiándoles dulces o darles estos para entretener el hambre fomenta malos hábitos alimenticios y pueden resultar muy perjudiciales para la salud. Pues recordemos que las bacterias comienzan a atacar el esmalte de los dientes en cuestión de minutos, causando serios problemas en su desarrollo posterior. Por otro lado, no olvidemos que abusar de los dulces, al igual que de las harinas blancas o de las frituras, pueden hacernos propensos a males como las caries, la diabetes o simplemente la obesidad. Ayer que fui a la farmacia, se me ocurrió decirle a mi hija y a mi nieta que se pesara. Pero a la pobre, por poco, y le da un ataque al ver cuánto había subido de peso. Entonces yo le dije que ella tenía el mismo problema de mucha gente, que come mucho de cualquier cosa, pero no sabe alimentarse bien, por flojera o por malos hábitos. Le dije además que por bien de los niños, era bueno que recordara lo que le había dicho el pediatra, que para llevar una alimentación adecuada, niños o adultos, necesitamos comer de todo y de la forma más variada. Y claro, como todo el mundo sabe, no abusar de los alimentos que engordan. Alimentarse correctamente no es solo una necesidad, sino un derecho de toda la sociedad. Los padres tienen la gran responsabilidad de educar a sus hijos desde pequeños en relación a sus hábitos alimentarios. La hora de la comida, desayuno, cena, debe de ser un momento para relajar tensiones, para cultivar el placer de comer bien y de manera armónica en compañía de los seres queridos. Los padres especialmente pueden aprovechar estos momentos para observar la evolución personal de sus hijos. Y la fruta. Me gusta la sopa, me gusta toda la que como, me gusta la fruta, me gusta la mandarina, me gusta las fresas. ¿Cómo saber
Es muy fácil llevar una alimentación adecuada si aprendemos a combinar y variar diariamente los tres grupos alimenticios, que son el grupo de los cereales y sus derivados, como el arroz, el maíz, el trigo y la avena, además de raíces como la papa, la yuca y el camote. El grupo de frutas y verduras. Y por último, el grupo que incluye los alimentos de origen animal y las semillas de leguminosas como la soya, el garbanzo, las habas, el frijol y la lenteja. Todos estos alimentos nos ofrecen las proteínas y minerales, los lípidos y las vitaminas que requiere nuestro organismo para estar saludable. Mis nietos me quieren, me respetan y siguen mis consejos. Por eso la última vez que fuimos al bosque, ay, a mí me dio mucho orgullo presenciar cómo ellos mismos transmiten, a su vez, a otros niños con los que se relacionan, los buenos hábitos que he tratado de inculcarles. Y espero también que a su vez, ellos poco a poco modifiquen los malos hábitos alimenticios que tienen sus padres. Porque los adultos, me parece, también tenemos que aprender mucho de los niños y modificar nuestras actitudes negativas. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Qué?